El programa Bolivia es Joven, Bolivia Trabaja. Hasta la fecha logró incorporar a 6.500 jóvenes a trabajos de calidad en empresas privadas del país. El Ministerio de Planificación este jueves firmó un convenio con la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca con el objetivo de fortalecer el plan de generación de empleo en esta región, el cual hasta la fecha a nivel nacional ya creó más de 6.500 nuevos trabajos para jóvenes profesionales. En el caso del plan, son más de 6.500 jóvenes que han sido beneficiados a través del programa de inserción laboral. Pero el plan generación de empleo, como ustedes recordarán, tienen diferentes medidas. Por ejemplo, aquí en el caso de Sucre, hemos tenido el programa de infraestructura urbana, con el que también se han generado muchos empleos. A nivel nacional son cerca de 158.000 empleos que se han generado en la anterior gestión y esperamos que este año podamos cumplir la misma meta. Y en cuanto al tema de la paridad de género, ahí nosotros estamos muy felices porque hemos logrado mantener un casi equilibrio. Un 52% de los beneficiarios son varones y el resto son mujeres. Por su parte, el sector del empresariado privado manifestó que es importante las políticas de generación de empleo que ejecutó el gobierno nacional, el cual evita la fuga de profesionales. Hemos tenido mucha fuga de talentos, muchos jóvenes que se van de la ciudad y que buscan oportunidades en otras ciudades. Es una manera en que también podemos retener el talento chuquisaqueño. Y desde luego al ministerio también le interesa tener mejores cifras, ¿no?, en cuanto a empleo y desde luego bajar la tasa de desempleo. Entonces pensamos que es una oportunidad para que todos ganen.